de su naturaleza en una forma muy acertada. Actividades como las que hoy se presenta por sí misma es un espacio de germinación para distintos caminos hacia el conocimiento que se requiere para avanzar en respuesta a los diferentes problemas que como sociedad enfrentamos y requerimos asumir. La promoción de la lectura, sin duda alguna, es una tarea que debe empezar en forma sistemática, científica, desde la primera infancia, mediante los procesos de lectoescritura. Es allí donde se sientan las bases para que durante el proceso educativo, el logro educativo alcance sus objetivos. No es posible avanzar por el sistema educativo sin adecuados procesos de lectoescritura. Esta es la base definitivamente para el despertar de las potencialidades de los individuos. Acciones como esta que hoy la profesora Daniela Rodríguez nos comparte con el apoyo de la dirección de esta escuela simboliza la importancia que tiene la lectura en la sociedad y la visión de la Escuela de Bibliotecología en este campo, la cual le corresponde su accionar mediante las áreas sustantivas de la universidad, la investigación, la acción social y la docencia, campos ante los cuales son variados los proyectos que impulsa en forma constante esta unidad académica. Cada vez se escucha en diferentes espacios, ya sea formales e informales, sobre eventos de liberación de libros. Al inicio solía parecer un hecho aislado. Sin embargo, la sociedad ha avanzado en este campo y se le ha dado una mayor cobertura a estas maravillosas actividades. Ahora nos encontramos constantemente con estos procesos educativos que nos invitan a ser parte de ellos. Y la Escuela de Bibliotecología, nuestra universidad pionera en el campo, hoy nos abraza, impulsando la promoción de la lectura y a su vez instando a construir una cultura de mayor responsabilidad ecológica con nosotros, los otros y el entorno. Definitivamente es un acto académico que engrandece y aporta al desarrollo social, ante la cual agradezco el hecho que me permitan unirme a este evento que engrandece a toda nuestra facultad y a la misma universidad, y por supuesto que al país. Actividades de este tipo, desde un espíritu impostergable, fomentan el acceso a la información, tan importantes para la actual sociedad. Una de las principales herramientas para la toma de decisiones, como organismos internacionales como la ONU, instan a seguir por esta línea, lo cual a su vez permite el empoderamiento a los individuos y a la promoción de la lectura, la cual no puede ser un privilegio para ciertas élites, porque el permitir el acceso a la información, al conocimiento, este debe convertirse en un bien de la humanidad. Cada vez son más los debates mundiales que en este campo se dan, lo cual son buenas. Son buenas señales en una civilización que ha apostado hacia el conocimiento responsable. Sin embargo, son muchas las luchas que aún persisten para que esto sea una realidad inclusiva. De manera que la promoción de la lectura debe seguir buscando diferentes espacios para su generación, como lo hace este Ecorrincón de la Lectura y Liberación de Libros, promovido por la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, a la cual le insto a seguir por estas sendas y mi reconocimiento a tan importante labor que realizan. Les deseo muchos éxitos en sus labores durante este año y encuentren siempre en esta decana un apoyo para impulsar siempre a nuestra universidad hacia las transformaciones sociales que la sociedad requiere desde nuestra facultad. Muchas gracias por su atención y les deseo muchos éxitos en todas las actividades que van a llevar a cabo durante todo el 2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Giselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación. A continuación vamos a escuchar las palabras de la Máster Giselle Lutz, coordinadora de la Comisión Institucional de Carbono Neutro, sobre el trabajo de la Comisión y la construcción del Ecorrincón. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor participar de esta excelente actividad, ¿verdad? En la que, como yo soy tan viejita, a mí me enseñaron frases un poco rudas, ahora enseñan cosas más bonitas, pero a mí en la escuela me decían, cada vez que se abre un libro, muere un burro, ¿no? Y hoy en día esa idea permanece vigente, ¿verdad? Ahora podemos decir que cada vez que se abre un libro, muere un burro contaminante. Y les voy a contar por qué lo ve contaminante. Si ustedes recuerdan las palabras de esta jovencita sueca de 15 años, Greta Thunberg,
que ha sido muy popular, ¿verdad? Que una muchacha tan jovencita haya llamado la atención a nivel mundial sobre algo que los grandes países no han querido abrir los ojos. Ella dijo que es realmente inconcebible, es ilógico maltratar, deteriorar y destruir la naturaleza, que es la que nos nutre, es la que nos permite la supervivencia en este planeta, si no tenemos otro lugar a donde ir. Una jovencita de 15 años le dijo eso a los grandes políticos de los grandes países de este planeta, ¿no? También hay otras frases que a mí me enseñaron en mi casa. En mi casa a mí me han dicho siempre: Tatica, Dios perdona, siempre. Los seres humanos perdonamos a veces. La naturaleza perdona jamás, jamás. Entonces no se puede jugar con la naturaleza, porque el rebote que vamos a recibir es terrible. Yo soy docente de química y doy un curso de química de alimentos. Y entonces, empezando el curso, siempre le pregunto a mis estudiantes: ¿cuáles son los tres aspectos fundamentales para la supervivencia humana? ¿Sin qué materiales o cosas nosotros no podemos vivir? Es una regla del tres. Sin agua, excelente. Sin alimento, excelente. Falta uno. Claro, el aire, ¿verdad? ¿Por qué es regla del 3? Porque fíjense que los expertos en fisiología humana dicen que nosotros podemos vivir 3 minutos sin respirar. Podemos vivir o sobrevivir 3 días sin tomar agua. Y podemos sobrevivir 3 semanas sin alimento sólido. Entonces, de esos 3, este que está aquí, que siempre ignoramos porque no se ve, es el primordial. Son 3 minutos lo que tenemos de tiempo para arreglar un problema de contaminación del aire. Y tal vez por eso nos entusiasmamos tanto con esta iniciativa que nació en el 2011, Universidad de Costa Rica Carbono Neutro. Cuando nosotros aumentamos un poquitito la temperatura de la atmósfera, se genera calentamiento global, y eso a su vez va a traer cambios climáticos que ya hemos visto, ¿verdad? Y ese aumento de temperatura, jóvenes, ha sido increíblemente pequeñito. Hemos aumentado en este momento de 0,8 a 1 grado Celsius la temperatura promedio de todo el planeta. Y ese cambio tan chiquitito ha generado lluvias muy abundantes en unas zonas, sequías terribles en otras zonas, formación de tormentas, huracanes, ¿verdad? Se produce destrucción de infraestructura, destrucción de cosechas, destrucción de ganadería y pérdida de vidas humanas por 1 grado Celsius de cambio en la temperatura. Pero para lograr ese cambio, imagínense todo lo que hemos tenido que tirar a la atmósfera, ¿verdad? Montones de cosas tiramos. Lo principal es productos de la combustión. Los seres humanos somos quemadores compulsivos, todo lo quemamos, ¿verdad? Se parece a una señora cocinando, todo lo quema. La Comisión UCR Carbono Neutro nació en el año 2011 por decreto del Consejo Universitario, y durante todos estos años hemos estado amparados por la rectoría. Cuando empezamos a hacer cálculos de qué gases de efecto invernadero tiramos a la atmósfera, yo creí que iba a ser un proyecto de química. Yo dije: ay, vamos a medir gases, y yo me sentía en mi campo, qué bonito. Pues resulta que medir los gases que los seres humanos tiramos a la atmósfera es muy fácil, muy rápido, y ya hay organizaciones que tienen eso cuantificado y hay parámetros y formulitas. Entonces vieran qué simple que es hacer ese cálculo. ¿A dónde fue el reto? ¿Qué fue lo que nosotros nos encontramos como importante? La actitud humana, la actitud humana. ¿Quién no sabe que hay que cuidar el ambiente? Todo el mundo. ¿Quién no sabe que hay que evitar tirar un papel a donde nos dé la gana? Ustedes entran a la casa comiéndose una galletita, se comen la galleta, entran a la sala, se les acabaron las galletas y tiran el empaque en el piso de la sala. Entonces, ¿por qué lo hacemos en la calle?
Costa Rica es nuestra gran casa. La tierra es nuestra gran casa, como dijo Greta Thunberg. No tenemos a dónde irnos. A nosotros nos explicaba un sociólogo que los seres humanos estamos gobernados por algo que se llama gratificación inmediata. Y esa gratificación inmediata es la mala de la película. Porque resulta que la gratificación inmediata la tenemos en el cerebelo, ¿verdad? Que es la parte, digamos, más antigua y más fundamental de toda nuestra inteligencia emocional. Es donde tenemos las reacciones de supervivencia, las reacciones de huida, las reacciones de multiplicación, etc. ¿Qué significa eso? Que si nosotros nos vamos comiendo un bananito, ¿verdad? Pelamos el bananito, nos comemos el bananito, ¿qué hacemos con las cáscaras? ¿Cuántas personas caminan una, dos o tres cuadras buscando un recipiente que diga orgánicos? ¿Verdad? Eso se llama gratificación inmediata y lo tenemos absolutamente todos. Aquellas personas que aprenden a postergar su gratificación inmediata son personas que han logrado un grado importante de maduración, sobre todo en algo que conocemos como inteligencia emocional. Porque eso es lo que nos permite decir, bueno, yo no voy a estar feliz en este momento porque yo quiero algo y lo quiero ya. Voy a esperarme un tantico, pensando a futuro, en este gigantesco compañero de negocios nuestro que se llama la naturaleza, ¿no? En el negocio de ganar y ganar, recuerdan que uno no puede pedir en una simbiosis, en un negocio, ganar más del 50%, porque significa que el otro tiene que perder más del 50%. Pues nosotros hemos jugado ganar y ganar con la naturaleza 100% para acá y 0% para la naturaleza. Con esa preocupación ambiental entonces surgió la Comisión de Carbono Neutro. Y me acuerdo que un día estábamos reunidos en el Consejo Universitario y nos dice el ingeniero José Francisco Aguilar. En aquel entonces, don José Francisco era el miembro del Consejo Universitario por el área de ciencias. Y nos dice, vean, es importante que ustedes, en esa comisión de carbono neutro, busquen una iniciativa, busquen un proyectito, busquen una actividad que llame la atención. Lo que se llama, en docencia o en didáctica, espacio de visibilidad, que ustedes lo deben de conocer muy bien. Y este fue nuestro espacio de visibilidad. Manejo de residuos sólidos. Tomar botellas plásticas que perfectamente se pueden reciclar en Costa Rica. Esta botella es reciclable. Lo que no es reciclable es lo que tiene adentro. Son envolturas, empaques de plástico pegados con aluminio. Ningún centro de acopio de Costa Rica puede separar eso y reciclarlo. Entonces eso o va al relleno sanitario, en el mejor de los casos, o lo tiran en cualquier acera, en cualquier lote, las lluvias lo arrastran, llega a los ríos y del río tapiza nuestras playas, ¿verdad? Entonces la idea de poner todos esos empaques no reciclables, vean que se pican muy bonito, y se meten bien apretaditos en estas botellas, fue una idea de espacio de visibilidad. ¿Y qué hacemos luego con estas botellas? Ahorita se los van a enseñar aquí. Es una idea muy muy bonita, permite construir infraestructura, construir muebles sencillos, podemos hacer calzadas, podemos hacer un montón de cosas bonitas. Y la gente de esta escuela tuvo la genial idea, muy emprendedores, muy creativos, de fabricar un centro de ecolectura. Van a ver qué bonito la actividad que hicieron con esto, ¿verdad? De manera que por cada tonelada de este material que metamos en las botellas, en lugar de tirarlos ahí en cualquier lugar y que lleguen a las playas, por cada tonelada de este material vamos a evitar muy poquito, vamos a evitar 0,4 toneladas de gases de efecto invernadero que se vayan a la atmósfera a seguir lentamente. Y esa es parte de las metas y de los controles que la Comisión Carbono Neutro aquí en la universidad quiere mantener, ¿no? Para mí es muy grato participar de esta actividad, muy grato felicitar al cuerpo docente y al cuerpo administrativo de esta Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información,
una iniciativa excelente que sé que va a ser muy exitosa y que los estudiantes que saben postergar su gratificación inmediata, porque están aquí, son universitarios, gente muy inteligente, tienen una excelente actitud, por eso han llegado hasta acá, la mejor universidad del país. No es cualquiera, ¿verdad? Uno tiene que acordarse de felicitarse siempre por los logros alcanzados, ¿verdad? Entonces yo sé que ustedes van a apoyar muchísimo esta excelente iniciativa y que les vaya muy bien. Felicitaciones a todos. Muchas gracias a la Máster Giselle Lutz, coordinadora de la Comisión Institucional de Carbono Neutro. A continuación, vamos a realizar una pequeña actividad cultural que va a estar a cargo del profesor Máster de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, Jairo Guadalupe. Bueno, ¿sí, uno, dos? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me regala un poquito más de...? Sí. Bueno, como se trata de la inauguración de un ecorrincón de lectura, una actividad que, bueno, la lectura la hemos relacionado mucho a la labor académica, pero también es una labor de ocio. Entonces, siendo una actividad de ocio, pues también quisimos que la actividad cultural fuera un poco más popular. Entonces elegimos un par de canciones que quizás algunos de ustedes conozcan. Si conocen la letra, me pueden ayudar a cantar. La primera de ellas es de un cantante chileno, si no me equivoco, Jorge Destler. No, uruguayo. Uruguayo. Ok, gracias. Y se llama Todo se transforma. Y la segunda es de Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches. Todo se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, se hizo vapor, luego viento, un rincón de la Rioja, movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias, cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. El vino lo pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, antes de eso en Torino y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que quería el vino, zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
se transforma. Lo nuestro duró. Lo que duran los peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir, pues tracharme una copa de celos me dio por reír. De pronto me vi con el perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un mesita con agrado, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Y esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi ya haciendo un exceso me pido dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de sado y esquina, y por esa venta del vino la harina, pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía de santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido, cúpido de mí. No pido perdón, ¿para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esa venta del vino la harina, pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía de santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Agradecemos la participación del profesor Jairo Guadamuz. A continuación vamos a escuchar las palabras de la doctora Magda Sandí Sandí, directora de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Buenas tardes, estudiantes, profesores de la Escuela de Bibliotecología, invitados del Colegio San Anthony, bienvenidos, un gusto que estén con nosotros. Realmente para la escuela es muy gratificante que el día de hoy estemos haciendo la inauguración de esto, que es el rincón de lectura. Escuchando las palabras de doña Giselle Lust, recordamos gestiones que hicimos anteriormente para
colocar ese espacio de lectura al aire libre. Y es cierto que a veces hay que luchar con las actitudes de las personas. Pareciera que no estamos en la misma sintonía algunas personas, o no tenemos esa misma visión de las cosas. Y afortunadamente sí nos hemos encontrado también personas que compartimos ideas o compartimos visiones de lo que es la vida, lo que es el mundo, o lo que es esta escuela, o lo que es esta disciplina. Eso nos llena de esperanza, porque integrar a esta iniciativa Doña Giselle creo que ha sido una de las cosas más gratificantes que podríamos sumarle al proyecto. Una persona con tanta experiencia, con tantos años en la docencia universitaria, con tanta claridad en sus ideas, pienso que hemos ganado más de lo que quizás no pudimos haber hecho en meses anteriores. Hay una máxima que yo tengo, que las cosas son cuando tienen que ser, ni antes ni después, y de esa manera. Entonces no era antes ni es después, es hoy, o es en este momento cuando teníamos que hacer el lanzamiento del proyecto. EPSI Verde, que es el proyecto que coordina a la profesora Daniela con otro equipo de profesores, es una iniciativa más de todas las iniciativas que tiene la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Nosotros no solamente estamos en bibliotecas, y ustedes bien lo saben, estudiantes que están aquí, no, bibliotecología no es solo la biblioteca, bibliotecología es todo esto, es un entorno que nos rodea. La biblioteca puede ser aquí, puede ser una biblioteca verde, puede ser una biblioteca humana, que ahora se hablan de las bibliotecas humanas, son personas también. La Escuela de Bibliotecología siempre ha estado en sintonía con esas nuevas tendencias, con esas perspectivas de lo que es la disciplina. Trabajar en equipo, por supuesto que sí. Una química, doña Giselle Luz. Una arquitecta, doña Emily Vargas, que no está aquí, que también fue una persona muy activa dentro de esta iniciativa de crear esta biblioteca ecológica. Entonces, la carrera nuestra, nuestra disciplina, es inter y multidisciplinaria, y un ejemplo de ellos es eso. Esta iniciativa de formar un ecorrincón de lectura es el conjunto de ideas, el conjunto de esfuerzos, el conjunto de pensamientos de muchas otras personas. El haber involucrado a la profesora del Colegio San Anthony, estudiantes del Colegio San Anthony, también eso es algo muy positivo para el proyecto y para la escuela. ¿Por qué? Porque estamos trabajando desde las nuevas generaciones. ¿Qué les vamos a legar nosotros, ciudadanos de este país o de este planeta? ¿Qué le vamos a heredar a nuestras futuras generaciones? ¿Les vamos a heredar un mejor planeta? ¿Les vamos a heredar una mejor universidad, una mejor escuela? ¿Qué es nuestro reto y desafío en este momento? Con este proyecto de Ecorrincón de Lectura, es apenas, yo diría que es como la punta del iceberg de lo que queremos lograr. Bibliotecología, así como es la biblioteca, está al servicio de toda la comunidad universitaria. Tenemos muchas perspectivas de que Ecorrincón de Lectura pueda replicarse en otras sedes y recintos. Soñamos con una biblioteca rodante, con un proyecto con la Escuela de Arquitectura. Pensamos que liberación de libros ya no es solamente una actividad que es del curso de bibliografología, que hoy en este momento está a cargo el profesor Wilson, sino que sea una actividad que se hace semestre a semestre en cualquier parte del país o en cualquier sede o en cualquier recinto. De manera que estos proyectos no son solamente exclusivos de esta unidad académica, sino ojalá que muchas otras unidades académicas repliquen este tipo de iniciativas. Quiero agradecer a Daniela y al equipo de compañeros de EPSI Verde, a todos los profesores, a los estudiantes, a Andreita del personal administrativo que siempre dijo presente en estas y siempre nos han apoyado mucho en todas estas
actividades, que esto es apenas el inicio de muchas de las actividades. Vienen otras actividades muy interesantes. Ya ustedes van a ver, vienen círculos de lectura, vienen noches de poesía, de manera tal que este rincón de lectura es la excusa perfecta para empezar a hacer actividades, ojalá al aire libre en este espacio, y no solamente para la comunidad universitaria, sino para todas las personas que transitan por este espacio y que quieran ser parte de los proyectos que tiene nuestra escuela. Así que igual me sumo a los deseos y los buenos deseos que tanto doña Giselle, decana, manifestó, esperando también que este sea un año muy productivo para nosotros. Estamos cumpliendo 30 años de establecerse la escuela como escuela. Se formó en 1990 y ya estamos cumpliendo 30 años. Así es que en el marco de esas celebraciones de los 20 años de posgrado, vamos a tener muchas actividades a lo largo del año. A propósito de la lectura, tenemos en el mes de diciembre vamos a tener un encuentro internacional de lectura del fenómeno cartonero. Entonces, como ustedes ven, hay muchas cosas que se derivan de esta iniciativa del Rincón de Lectura, y esperamos que ustedes sean parte, colaboren con nosotros, participen activamente y nos ayuden a divulgar también las actividades que durante el año se van a organizar. Así que de mi parte, muchas gracias y démosle todo el apoyo a todas esas iniciativas en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, facultades, barrios donde vivimos, que tengan que ver con la protección del ambiente. Muchas gracias a la doctora Magda Cecilia Sandí, directora de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. A continuación vamos a proceder con la inauguración de nuestra ecobiblioteca, de nuestro ecorincón de lectura. Por favor, los estudiantes Andrés Zúñiga y Pamela Chávez, venir al frente. Vamos a hacer lo siguiente: los que quieran tomar foto, acomódense. Y vamos a contar hasta tres, por favor. Entonces, juntos todos, una, dos, tres. Un fuerte aplauso. Oficialmente queda inaugurada la ecobiblioteca del Ecorrincón de Lectura de Bibliotecología y Ciencias de la Información. También tenemos otra actividad, que es la liberación de libros. Para esto quiero invitar al profesor Wilson Hernández para que nos hable de esta actividad, que está a cargo de los estudiantes del curso BI 3002 Bibliografología. Wilson. Muchas gracias, Rolando. Bueno, buenas tardes, doña Magda. Ya doña Giselle Lutz no está, por lo que veo. Y a todos los que están acá. Desde el año anterior, con la profesora Daniela Rodríguez, coordinamos que ambas actividades se hicieran juntas, la inauguración del Ecorrincón de Lectura y la actividad de liberación de libros a cargo de mis estudiantes de bibliografología. Comentarles que la actividad, como lo dijo doña Giselle, doña Magda, es fomentar la lectura, acercar los libros a las personas y liberarlos, que sean libres, que no estén en nuestras casas por ahí y que los lean. Los invito a todos y todas, por acá tenemos un puesto con libros, si pasan por arquitectura o por estudios generales, por ahí encontrarán un par de puestos más. Los invito a llevar libro, a leerlo, a luego liberar alguno que tengan y que pase de mano en mano y que todos tengamos la oportunidad de leer. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Wilson Hernández. Con esto concluimos nuestra actividad del día de hoy. Agradecemos la presencia del personal administrativo de la Escuela de Bibliotecología, los compañeros docentes, estudiantes, nuestros visitantes del Colegio San Antonio. Vamos a que pasen por la biblioteca, que se encuentra oficialmente abierta, y si encuentran algo que les interese, pues se lo pueden llevar. Eso sí, con el compromiso que cuando terminen, si quieren, se lo compartan y se lo liberen también a otra persona. Y de nuestra parte, muy buenas tardes.